Los agremiados de Axige Chinche se beneficiarán con la apertura del desarrollo de un taller deportivo de tenis de mesa, el mismo que estará a cargo del profesor Alfredo Reyes, jugador profesional de tenis de mesa, quien desarrolla dicha disciplina desde los 15 años y ha participado en diversos campeonatos en la categoría de 70 años. Las cámaras de Central Noticias dialogaron con el profesor Alfredo Reyes, quien nos habló de la disciplina de tenis de mesa. Sí, muy amable Canal 22 para la invitación, la entrevista. Sí, yo voy a colaborar con Axige, yo soy socio de Axige, profesor de Santi jubilado de Chincha. Voy a colaborar con mi gran amiga, la profesora Elena. Como siempre he practicado el deporte del tenis desde hace años, de años, tanto en Ica como acá. Entonces voy a apoyarle en todo. Y vamos a hacer una academia que va a funcionar los días martes y jueves, en horario de 11 a 12. Por eso quiero invitar a todos los socios de Axige, a sus hijos, nietos, porque como somos mayores ya debemos tener hijos muy grandes, y también al pueblo en general, que vengan. Queremos difundir el deporte del tenis, porque el gobierno hace 2 años ha dado que difundan el tenis bastante. Es el deporte más completo que hay. Asimismo, la profesora Elena Rojas Mosquera, secretaria de Cultura, Educación, Deporte y Recreación de Axige Chincha, invitó a la comunidad y asociados a su institución a participar de dicho taller de tenis de mesa. A través de esta ventanita abierta, nosotros de nuestra ciudad de Chincha, nosotros lo que queremos es que todos nuestros queridos asociados se integren a participar en las diferentes líneas de deporte. Una de ellas es el tenis. Como ustedes ven aquí, está practicándose el tenis los días martes, jueves, de 11 a 12 de la mañana. Asimismo, le hago la invitación a todos los asociados, ¿para qué? Para que participen en las demás líneas deportivas. ¿Cuáles son estas líneas deportivas? Son el fulbito, el ajedrez, el tiro al sapo, etcétera. Ahora, yo les digo a ustedes que hacer deporte, ¿qué significa hacer deporte? Significa que tenemos que encontrar un equilibrio de nuestro cuerpo, tanto físico como emocional. Y el despliegue que se realiza de esta energía, ¿qué va a suceder? Va a oxigenar nuestros millones de células por las cuales está constituido nuestro organismo. ¿Ven? También les envío el mensaje que debemos de recordar, que debemos de recordar esa sabia frase que dice: mente sana en cuerpo sano.